Hola, soy Igor Astarloa y fui el primer apadrinado de la Cresta de la Demanda y le paso el testigo a mi amigo Pedro Río para la segunda. El año pasado, la primera edición de la marcha, pues el apadrinado era Igor, y Igor es amigo mío de toda la vida. Y me comentó que iba a venir y que a ver si nos apetecía, y nos juntamos una buena cuadrilla, vinimos de excursión y vamos, nos lo pasamos un día fenomenal entre amigos, disfrutando del paisaje, del recorrido. Era una marcha dura, que tanto por el desnivel como por el tipo de recorrido y la distancia, ¿no? Y entonces había que estar bien preparado para acometerla a buen ritmo. Por mi parte, agradeceros que hayáis pensado en mí después de haber estado aquí como acompañante. Igor, pues ya se la lanza Igor para que este año sea él mi acompañante, y este año pues trataré de prepararme un poquito mejor y de concienciar a mis amigos para que se preparen, y trataré de traer un grupo de amigos porque yo creo que yo me lo pasé muy bien el año pasado, y yo creo que ellos tampoco se van a sentir decepcionados. Entonces espero traer un grupito de amigos también a que disfruten del día. Si ya de por sí el abandono de la competición profesional es un hecho traumático, ¿no? Porque estás, digamos que eres un jubilado con 30 y tantos años y tienes que toda la vida por delante, y tienes que reorientar tu vida, ¿no? Si ya de por sí eso es un algo difícil de afrontar, cuando se dan una circunstancia pues como la que se me dio a mí, que es por un accidente, que además a todo eso se le añade que hay un proceso largo de recuperación, pues aparte del golpe físico y de las secuelas físicas, pues psicológicamente es algo difícil de afrontar, y que requiere su tiempo y requiere calma. Para mí, desde luego, el deporte ha sido siempre mi válvula de escape para todos los problemas que haya tenido en mi vida. Y el hacer deporte, además de que físicamente me ayudaba, también me servía para desintoxicar de todos esos agobios que tuviese, ¿no? A día de hoy, ya te digo, estoy en una fase de tratar de estabilizar mi vida, y después de lo que me pasó, yo lo que más valoro es el tiempo en mi vida y poder disfrutar de ello y de mi familia. El deporte se ha interiorizado como un valor más en nuestra cultura, ¿no? Y a mí eso me parece algo que es bueno, que es saludable, que nos ayuda también a relacionarnos con nuestro entorno. Mucha gente que vive en grandes ciudades así, pues está aprendiendo a conocer el entorno. Y luego que acumulas experiencias que para la vida profesional son importantes, ¿no? El hecho de marcarte un objetivo y trabajar para conseguirlo, y ver que no lo consigues pero te quedas cerca, y que si sigues trabajando lo puedes conseguir. Las propias relaciones personales que haces con la gente, tanto entrenando como compitiendo, las nuevas amistades que creas por los entornos deportivos. A mí me parece muy bien todo este boom del deporte amateur. Si hago balance, yo me quedo con las experiencias que he vivido, con los amigos que he hecho gracias al mundo del ciclismo, y tanto en el ámbito profesional como en amateur, en juveniles y demás. Las experiencias que he vivido, las experiencias que he compartido con amigos y los lugares que he visitado y demás. Es eso lo que más valoro de mis años en el ciclismo. Hola, soy Pedro Río. Si queréis disfrutar de un fenomenal día con vuestra mountain bike, disfrutando de estos paisajes, os espero el